El Futbol Club Cardeu ha aconseguit l'ascens a segona catalana. Li calia només un punt. I finalment ha aconseguit la victòria després d'un partit força disputat. El partit va començar molt intens, tant per part del públic com dels mateixos jugadors i de l'equip tècnic. Després d'un començament força igualat, el Cardeu va pressionar molt i de seguida es va avançar en el marcador. A partir d'aquest moment, i ja durant tot el partit, i amb marcador favorable, l'equip va exhibir el joc que el caracteritza i que li ha permès pujar de categoria. Abans de començar el partit, el Cardeu només necessitava un punt per l'ascens de la categoria. El resultat final va ser de 2-0 contra el Vilamajor. Això li permetrà aconseguir-ne 3. En pita l'àrbitre al final del partit, els jugadors, l'equip tècnic i els aficionats ho van celebrar amb molta il·lusió. No, la temporada ya avanzó y hicimos un equipo para tratar de subir y lo hemos conseguido, no como campeones, porque Lliçà de Munt ha estado muy fuerte, pero hemos conseguido 81 puntos y el Lliçà de Munt 83. Con esta puntuación, o sea, hay equipos que con 69, 72 puntos han quedado campeones. Nosotros con 81 no hemos quedado, ¿eh? Esto parecía Barça-Madrid, todos eran buenos y no perdía ninguno y mira, aguantando mecha. Pero muy bien, me alegro mucho. Yo creo que el Cardeu merece la categoría que vamos a subir, la segunda catalana de territorial de Cataluña. Y yo creo que es una categoría muy importante. De entrada, la temporada que viene intentaremos hacer un buen papel, que para mí es buen papel, manteniendo la categoría ya es buen papel, porque es una categoría más fuerte. O sea, el objetivo es mantener la categoría y ya está, porque más no podemos pedir. El Cardeu económicamente no puede. Las entidades nuestras ayudan poco porque hay crisis en general, no se puede hacer más. Hemos terminado la temporada muy bien, hemos tenido también un Benjamín B campeón, hemos tenido también un Juvenil B que matemáticamente también puede subir de categoría. El primer equipo que hemos subido de categoría como mejor equipo de la segunda, segundo mejor clasificado de todos los grupos de Cataluña. Y por lo tanto yo creo que hemos hecho una temporada muy maja. Una temporada muy difícil. Volíem estar en aquesta situació fins a l'últim moment. Finalment hem aconseguit i hem assolit el repte que teníem a principi de temporada. Bé, des de l'inici teníem un equip concebit per fer aquest resultat, però sempre és difícil. Una temporada molt llarga, hi ha molts resultats i finalment hem aconseguit. Feia 7 anys que s'intentava l'ascens i diumenge ho van aconseguir. A partir de la temporada que ve, l'equip jugarà a segona catalana. Oh!